¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Sin Mentiras. Hubo una revolución y una sorpresa en el mundo. Vladimir Putin acaba de mover una ficha en el tablero de su país. Agarró por sorpresa a todo el mundo y ha propiciado los pasos necesarios para mantenerse o perpetuarse en el poder, en lo que ya se ha denominado una jugada maestra desde el punto de vista político. Vamos a ver en qué consiste esta jugada que acaba de establecer Putin para permutarse el poder en los próximos años. Ahora mismo, en la actualidad, Putin es el líder mejor valorado en su país, con más del 70% de aprobación. Pero no solo eso, se convierte en el líder político, luego de Stalin, que más tiempo ha gobernado Rusia. Y lo que está proponiendo Putin es una reforma a la Constitución vigente desde 1993, con lo que ya ustedes conocen, sucedió con Boris Yeltsin y todo el golpe de Estado que se dio en su momento. ¿Qué es lo que propone en el fondo Putin? Dice que esta reforma se va a someter probablemente el próximo año a un referéndum constitucional. Vamos a dejar correr a un referéndum constitucional, y en el cual plantea darle más poder a la Duma o al Parlamento, que tiene más de 608 diputados, y al Consejo de Estado. Ahora ustedes me preguntarán por qué Putin a estas alturas quiere hacer cambios constitucionales. Y la respuesta es clara. Putin quiere asegurarse el poder para los próximos años. ¿Por qué? Porque Putin deja el poder en 2024. Sería su segundo periodo presidencial seguido. Y la Constitución del 93 dice que un mandatario no puede estar más de dos periodos seguidos en el poder. ¿Y qué es lo que plantea entonces? Bueno, como no puede estar más de dos periodos consecutivos, él quiere permutarse y pasar a ser el primer ministro posteriormente, claro, teniendo facultades que no tiene ahorita mismo el primer ministro. O si no dirigir el primer, ser primer ministro, ser jefe del Consejo de Estado. Los analistas han dicho, y vamos, me vas a permitir, varios analistas ya están previendo que esta jugada lo que quiere a Putin es dos cosas. Primero, permutarse en el poder. Y segundo, eliminar de tajo, de raíz, cualquier enemigo político que pueda sucederle en el futuro. Y cuando hablamos de adversario político, dentro de las reformas, Putin está planteando que para postularse a ser candidato presidencial, no debe tener primero doble nacionalidad y segundo, haber permanecido en territorio ruso de manera constante y fija por lo menos 25 años. Con lo cual, está eliminando de tajo las probabilidades de que algún enemigo político en el exterior pueda luego regresar al país y constituirse en una afrenta para sus designios o para sus proyectos políticos, geopolíticos y personales. Y hay aquí un punto que algunos analistas están tratando de confirmar y están diciendo que Putin pudiera tomar el ejemplo del líder de Kazajistán que gobernó el país entre 1990 a 2019. Me voy a permitir leer este párrafo. En marzo pasado, Nursultán Nazarbayev renunció a su cargo
para convertirse en presidente vitalicio del Consejo de Seguridad de esa República Soviética, transformándose así en el auténtico centro de poder. Y están diciendo los analistas que Putin podría verse tentado de imitar la estrategia de el mandatario de Kazajstán. Nadie duda que Putin está plantando las bases para retener el poder después de que deje la presidencia. Probablemente lo haga nuevamente como primer ministro o desde el Consejo de Estado, dice el analista Alexei Makarin del Centro de Tecnologías Políticas en Moscú. Y otra parte que dice que Putin ya tiene 67 años y gobierna el país desde el año 2000. Acuérdate que Putin se ha estado permutando el poder con Dmitry Medvedev, que es el actual primer ministro, y que al saber esta decisión del presidente, colocó su renuncia, al igual que lo hizo todos sus ministros. Medvedev va a pasar a ocupar un cargo menor ahora. Lo va a suceder un amigo personal de Putin que juega con él hockey. Y todo el mundo está diciendo que puede ser una jugada planificada entre Putin y Medvedev para acometer estos cambios constitucionales, repetimos, que pueden ser para el año 2021 en referéndum consultivo. Ustedes ven aquí este cuadro en el cual Putin se ha reservado el poder, permutándose o intercambiándose como primer ministro y como jefe de Estado, ganando por supuesto las elecciones. Está en el poder desde el año 2000 y va a dejar el poder en 2024. 24 años en el poder y quiere seguir atenazando el poder, porque con estas reformas se asegura, limita la influencia extranjera de cualquier potencial candidato presidencial, y a la vez, como no puede ser nuevamente presidente, se asegura de darle más poder al Parlamento, que él controla, que son más de 608 diputados, todos de la línea de Putin, y tiene mayoría, y además del Parlamento, darle también poder al primer ministro, que él entonces estaría refrendando esa figura, o ser parte del Consejo de Estado Mayor, o como hizo Nursultán en Kazajstán, proclamarse como un líder vitalicio de la nación. Voy a dejar el video hasta acá porque yo quiero que tú me des tus percepciones sobre si calificas a esta jugada como positiva para la nación rusa, o si se trata de que Putin esté tratando de atenazar cada día más un poder que es inmenso y que está respaldado por más del 70% de apoyo de las mayorías. Lo dejo hasta aquí para que tú me des tus versiones, tus puntos de vista, tus análisis y tus comentarios. Muchas gracias y será hasta la próxima.